swing it to guitar, swing it to the bass in the back of my car. Ain't got money, ain't got no gas. Guess where we're going if we swing real fast. I'll scream, you'll scream, and I'll scream for her. Don't even talk, cause you can't ignore her. She's my cherry pie. Cool drink of water, such a sweet surprise. Tastes so good, make a grown man cry. Sweet cherry pie. Oh yeah, she's my... Buenas, soy Rami del canal y hoy os traigo de nuevo, bueno, espero que haya gustado esta intro que he hecho. Es que, o sea, últimamente estoy jugando GTA y me salen cada cosa de chiripa, o sea, de puta chiripa. La verdad es que con los mods salen cosas a veces muy, muy guapas, muy divertidas. Y es por eso que siempre digo que ojalá Rockstar hiciera mod, pero vamos, hechos por ellos. Pero bueno, en fin, nunca lo harán. Y si lo hacen, pedirán una fortuna por ello. Bueno, os vengo a enseñar el Force que le han actualizado a la versión 1.5.2 o algo así, no sé, ahora muy bien. La última versión, la pongo en descripción del vídeo. Y, o sea, a ver, yo lo combino con el Nigger Menu. Como siempre digo, para mí el Force es el mejor mod que existe ahora mismo en online. Ya, como de nuevo remarco también que yo siempre juego en online, que es súper peligroso, que os aconsejo a todo el mundo que no jueguen online con mods porque los van a manear, pero es la forma que tienen de disfrutar, o al menos la que yo tengo, por lo menos más de disfrutar con mods, más que nada porque el resto de jugadores de la pantalla también lo van a disfrutar contigo, si no eres un cabrón y la das por culayo. Y el caso es que en el PC, como ya sabéis, nos actualizaron y le ha estado a los moteros y se ha encargado todo el tema de los mods, si ya no estaba reventado de antes. Y os digo, o sea, el mod este del Force es de lo mejor que hay, más que nada porque puedo respawnar al vehículo como estoy viendo en pantalla. Lo malo que tiene, pues que no es muy estable, que se te va a crashear el PC de vez en cuando, a no ser pues que no lo usen para respawnar muchas cosas, no le den mucha caña. Pero si coges las cuatro cosillas y básicas que tiene para jugar, no creo que se te crashee y tal, va muy bien. Yo digo, lo mejor que para el PC en tema de mod es el Force, sin ninguna duda. Lo combino junto con el Nigger, que es la combinación perfecta. Y nada, o sea, aquí estoy viendo que no tengo gravedad en la moto. El mod este va de puta madre, ya os digo. Este vídeo, ahora veréis una pequeña recopilación de momentos así tal más graciosos que he grabado con el Authority, con el Nigger y también con el Force. Momentos así, pues, todo guapo del PC, que se ve increíble muchas veces. Dices, ¿cómo aguanta esto así? ¿Cómo sabes cómo aguanta el programa sin cerrarse, ¿no? Porque es que nos hacen no ver ni la pantalla de lo rápido que va tu personaje. Nada, espero que os guste este vídeo. De nuevo deciros que meto mucho mod en el canal, mod en online. No son mods de individual. Para mí, os digo, en el online, jugando con online, es donde realmente se ve la calidad de los mods, donde se ve realmente la diversión de los mods, ¿no? Pero, o sea, es que son la polla, Es una pena que no tengan, que sea una facilidad los de Rockstar para que los mods sean, pues se pueden usar en online en ciertas pantallas o en ciertas sesiones, ¿no? Solamente de modder, por ejemplo, o ellos mismos hagan esos mods. Y yo creo que esas cosas que no lo hacen por lo que siempre hablamos, ¿no? De las perras, del dinero. No lo hacen, yo creo, que todas esas cosas porque, primeramente, no les interesa que la gente se divierta porque sí. O sea, si se divierten, que sea pagando, está claro. Esa es su mentalidad, creo que ellos, y bueno, no solamente los de Rockstar, sino evidentemente casi parte del mundo entero. Y por eso yo creo que no dan esas facilidades para que haya ni modder, ni mod, ni mierda. O sea, quieren que si te diviertas, que lo pagues. Y si no te diviertas, que también pagues. O sea, que pague, o sea, que aquí que pase siempre por dolorosa y pagas tu billete. Y eso es uno de los motivos por los que yo creo que no facilitan o que no hacen ellos mismos estas cosas tan divertidas que llamamos modificaciones del juego, ¿no? Es mi opinión. Y ojalá que eso algún día cambie, pero no tiene pinta de cambiar, la verdad. Espero que guste esta pequeña recopilación de locura en el PC. Un fuerte abrazo, me despido y hasta la próxima.